CTN24 continúa con Planeta Gente. Continuamos en Planeta Gente, tuvimos una entrevista muy interesante hace segundos que además ustedes la pueden ver en repetición. Como siempre, Planeta Gente, tenemos horarios diferentes, depende de donde ustedes se encuentren, pero pueden verla en repetición. Desde Los Ángeles, Hernán Rodríguez, el fotógrafo de las estrellas de la industria del entretenimiento, habló con nuestro corresponsal de NTN24, Mauricio Cárdenas, sobre su trabajo con las celebridades. Saludos para todos ustedes. Así es, estamos en la casa de Hernán y él nos ha abierto las puertas de este que es su hogar y también su estudio. Hernán, gracias por la invitación. ¿Hace cuánto empezaste en el tema de la fotografía? Mira, yo empecé a los 13 años. Yo era pintor, ilustrador, y de ahí me desarrollé, ¿no?, como fotógrafo. Mi papá fue igual, y de ahí fue la pasión en el arte. Action. Hernán Rodríguez es el fotógrafo latino de moda en la meca del cine y el entretenimiento. Sus trabajos cada vez son más cotizados y por eso las estrellas lo buscan, tal y como lo hizo la venezolana Alicia Machado. Alicia Machado. Más delicado porque es una hembra, ¿no? Un roce y lo más importante es la imagen, ¿no? Un hombre es un hombre, ¿no? Hernán lleva gran parte de su vida dedicado a la fotografía, el arte y el diseño, una profesión que no es nada fácil, especialmente en esta ciudad. Desde hace varios años, Hernán es el fotógrafo de cabecera del 5 veces campeón mundial pesado Evander Holyfield. Ese fue otro de casual, y nosotros le conseguimos la ropa. Como, bueno, claro, él tiene un nombre ya bien alto, ¿no? Bien fácil conseguir la ropa. Y aquí, mira, ese fue algo bien bonito. Te voy a mostrar esta. Sí, ese fue el cumpleaños de Ali. Como muchos reconocidos fotógrafos, Hernán tiene su estudio en su propia casa, donde sus pinturas y sus fotos, así como los diferentes colores de las paredes, son un marco perfecto para sus cotizados trabajos. Todos son complicados. Hay algo, porque tiene una imagen, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos a esta gente famosa, ¿no? Y en sí, ellos tienen una imagen de lo que la gente común lo van a ver a ellos, ¿no? Entonces siempre se cuidan esa imagen, porque confiándome a mí como fotógrafo y no yo saber cómo iluminar a una persona, se van a ver mal. Entonces siempre, latino igual como americano, joven y hasta mayor es peor. Rodríguez también ha incursionado en la fotografía comercial y como pocos en su medio, es un profesional al que le gusta compartir sus conocimientos. Es un libro bien, mira, yo en toda mi ¿cómo se llama?, educación, muchos fotógrafos, no sé que sea envidioso, pero se protege uno, ¿no?, dar sus trucos. Entonces yo trato de mostrar lo máximo. Mira, aquí es una de los Gypsy Kings que hice, ¿no?, una portada de los Gypsy Kings, Mario Reyes de los Gypsy Kings. Entonces ahí, aquí demuestro cómo hice la iluminación. Aquí tiene el folleto, tiene la iluminación, qué aparato usé, qué cámara. Y cómo lo tomé, ¿no? Todo lo técnico. Y muestro los ejemplos. Hernán, gracias. Muchas gracias. Otro de los famosos, de los nuestros hispanos, que están triunfando aquí en Hollywood. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas, para Planeta Gente. Ahora regreso con ustedes al estudio. Estamos presentando Planeta Gente por NTN 24.